Con el propósito de evitar tragedias en la celebración de este fin de año por detonaciones de arma de fuego, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Policía de Nayarit han anunciado que reforzarán los operativos de vigilancia en los municipios de Bahía de Banderas y Compostela. Se habla que mantendrán presencia sobre la carretera federal 200 y en las poblaciones más conflictivas de ambos municipios, con patrullajes en vehículos todoterreno y pie a tierra, además de que se atenderán reportes que surjan a través del teléfono de emergencia 911. Las corporaciones federales y estatales hacen del conocimiento que detonar un arma de fuego constituye un delito estipulado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se habla que comete el delito de disparo de arma de fuego el que dispare poniendo en peligro la seguridad de una o más personas. Al responsable de este delito se le impondrá una pena de 6 meses a 6 años de prisión, por lo que también se le pide a la sociedad en general abstenerse de realizar este tipo de prácticas que ponen en riesgo la integridad de grandes y pequeños. En los límites de El Porvenir y San José del Valle, elementos de la policía vial aseguraron por lo menos una media docena de motocicletas al incumplir el reglamento de tránsito de Bahía de Banderas. De acuerdo con la autoridad, los filtros de seguridad se instalaron por la noche de este miércoles en el par vial 12 de octubre en El Porvenir y a la entrada de la calle Michoacán en San José del Valle, con el objetivo de detectar vehículos robados e irregulares, en donde a la inspección los conductores no contaban con papeles que acreditan la propiedad, tampoco placas ni medidas de seguridad como lo es el casco, por lo que fueron asegurados. También en la intervención de los elementos se emitieron recomendaciones a cada uno de los usuarios, dado que circulaban a alta velocidad con más de 2 personas o sin las medidas de seguridad. La dependencia sigue haciendo el llamado a la ciudadanía a cumplir con el reglamento de tránsito y no poner en riesgo su vida al circular a alta velocidad, así como siempre utilizar el casco. Para CPS Noticias, Israel Torres.